Muy buenos días, ¿cómo están? ¿Qué tal, Jacobo? Buenos días, bien, gracias, aquí andamos. ¿Qué tal, José Luis? Hola, ¿todo bien? Un saludo a Manuel, que ahorita anda con fallas técnicas. Ojalá que pueda juntarse con nosotros ya en medio de la sesión, y si no, pues le mandamos un saludo. Pues vamos a seguir platicando de series. Nos quedamos con las ganas de decir por lo menos una o dos. ¿Quién quiere empezar? José Luis, tú traes cara de Creo que que no, no, yo creo que el que falta de empezar en la ronda de series es Jacobo, ¿no? como quieran. Y apenas para decir eso. ¿Qué onda, Jacobo? ¿Te lanzas o qué? Vale, va. Échalos. Bueno, la que voy a mencionar ya la habías dicho tú, Edgar, de hecho, no más que nada, solo la mencionaste, pero la quiero profundizar en ella porque creo que eso fue una serie que para mí en los 90 fue una que me gustó mucho y fue Los Expedientes Secretos X, ¿sí? Ah, cómo no. Sí, los X-Files, ¿no? Para mí, sí, me encantaba esa serie, la verdad, ¿qué les puedo decir? Y me acuerdo que la mencionaste de que era una serie que veías en familia. Yo no recuerdo qué tanto sí la veía en familia porque ya la pasaban medio tarde, ¿no? Ya en la noche. Pero lo que sí me acuerdo es que, sí, trataba de no perdérmela. Es una serie que todavía, hace poquito estaba tratando de volverla a ver, pues son demasiadas temporadas, no alcancé a ver todas. Me gustaba porque así como estuvimos hablando, pues ya ven que me gustaba mucho la ciencia ficción. Creo que era una serie que complementaba muy bien lo que estuvimos hablando, por ejemplo, de series como La Dimensión Desconocida y algunos, porque ya ven que eran, aunque es una serie con una historia, cada episodio era una historia distinta. O sea, de hecho, era como esas, las dos naturalezas de los episodios, ¿no? De los Expedientes Secretos X, ¿no? Aquellas que tienen que ver con la historia de la serie y esos capítulos como el monstruo de la semana que le decían, ¿no? Donde precisamente se enfrentaban a una cosa muy rara, un fantasma, así, un monstruo legendario. Obviamente había muchos homenajes a la ciencia ficción. Recuerdo un capítulo que prácticamente era un homenaje a la cosa, ¿no? De Carpenter, que también, cosas por el estilo, pero no, pero una serie genial, digo, todavía se sigue recordando. Pues hace poquito incluso la intentaron revivir, pero no funcionó. Y hay capítulos que recuerdo más, recuerdo menos. Yo lo que me acuerdo es que seguir la trama era complicado y a veces me gustaban los capítulos cuando no hablaban cosas de la historia. Porque ya en algún momento la serie como que sí se volvió muy complicado cuando empezaban a hablar de extraterrestres y todo esto del complot, del gobierno, sí, se volvió medio pesado. Pero en general era una serie que muy padre, estaba muy padre esta dinámica de Mulder y Scully de el escéptico contra el que lo cree. Todo, creo que eso era lo que hacía que se volvió interesante. Y pues hasta también tuvieron su parodia en Los Simpsons, no sé, Sí, para claro. cagarla. Sí, que aquí terminamos siempre. Y además, si salen Los Simpsons, es que tiene impacto y eso también tuvo Tiene. su, tuvo su homenaje por ahí. Y pues pues es eso. No sé si ustedes también les tocó, la vieron o no. No, claro que sí. José Luis. Sí, cómo no, también la llegué a ver en familia, no toda, pero sí, y era. La música era emblemática, es emblemática, ¿no? La música es emblemática. Esa sí no nos la quitamos de la cabeza nunca. Es interesante observar el papel de la mujer como la racional, la científica. El otro también era racional, pero intentaba explorar otros rumbos. Y ahí es donde se perdía. Y justamente creo que es lo que nos terminó perdiendo respecto a la historia, ¿sí? Que enlazaba todos los capítulos, porque él se empezó a complicar como personaje. Y ahí es donde yo también siento que perdí el asunto, al grado de que no recuerdo los últimos capítulos de las últimas temporadas, ya no lo recuerdo bien. Quise retomarla, como tú dijiste, ahora que volvió a aparecer, pero me parece que ya no tuvo el mismo impacto. Y como habían dejado muy inconcluso aquello, pues prácticamente como que no te la creías, una continuación así como le quisieron dar. A mí me gustaban mucho los capítulos que tenían que ver con fantasmas. Nunca me ha gustado a mí las historias de fantasmas como para sentarme a verlas y disfrutarlas. No, a mí me tensan. Pero en este caso le daban un tratamiento que a mí me gustaba y que me hacía incluso hasta dudar de si los escritores no estarían por ahí tomando casos de la vida real. Yo nunca me puse a investigar al respecto. Lo único que investigaba en aquel entonces era lo necesario para hacer la tarea en la prepa y listo.
no había internet para nosotros. Y entonces me quedaba siempre con algunas dudas de esto habrá sucedido, está muy, muy, como que muy realista, no sé. Y de alguna manera me gustaba, me caían bien los dos personajes, los dos protagonistas. Tienen buen sangre liviana, vaya, para mí, al menos. Y sí, es una serie que yo recuerdo con mucho agrado, mucho agrado. No, bueno, me voy a escuchar el tema y ya. Ya es sabes que era algo raro, diferente. Eso era lo que a mí me llamaba la atención, que era raro, diferente. Y pues, o eran ovnis, o eran monstruos, como ya dije, o asesinos en serie. De hecho, fueron muy pocos episodios de asesinos, creo que no. Yo nada más recuerdo uno. Pero la dinámica de también así la dinámica sexual de ¿cuándo se van a besar? Ya bésense. Así es, de hecho. Y ese personaje mítico, tipo esfinge del cigarro, que nada está fumando ahí atrás de fondo. A mí me da un chorro de atención, y malo también lo del complot del gobierno, y bueno, ya se ponía así, ya todo raro. Sí, pues, sí se ponía denso, pero así como que, pues ya, o sea, me da atención para que ya lo resolvieran. Pero no, pues quedó así todo inconcluso. Es que sabes una cosa, al menos a mí, ese periodo en donde los escritores están retomando la idea del complot norteamericano para ocultar cosas, ¿no?, que sucedían, a mí me viene a colación con la administración Bush, de papá Bush, porque prácticamente yo tengo entendido que fue él el que restringió desde la CIA, desde Roswell para acá, absolutamente todo, todo lo restringió, ¿no? Entonces dio material para que toda mucha gente sospechara, y me parece que justamente finales de los 80 y principios de los 90 es cuando se están empezando a abrir expedientes. Entonces por eso, porque ya no tiene tanta fuerza este señor Bush, y ahí es donde siento que de repente digo, bueno, no tomarán cosas de ahí, de allá. Pero bueno, esa es la impresión que me dio. No, sí, o sea, agarras el periódico y ves las noticias de fantasmas de la semana, como los hombres de negro que agarraban el periódico, y claro que agarraban historias o leyendas. Acuérdense que hay muchas historias de hoteles y moteles en Estados Unidos de fantasmas. También aquí en México, ¿eh? Sería padre alguna vez encontrar una antología de ese tipo de libros. Hospitales también. Pero bueno, es que en los 90s se sentía este feeling de. O sea, en los 80s fue E.T. Y en los 90s eran los dinosaurios, pero también tenías los expedientes secretos X en la tele. Entonces, había. Y luego festival de extraterrestres en Estados Unidos. Y ahorita ya tenemos a Tamaulipas. La ciudad donde hay inclusive restaurantes de extraterrestres. Entonces, los 90s, si querías hablar de ovnis, si querías hablar de extraterrestres, primero decías, ¿te gustan los expedientes X? Y luego sí. Y ahora sí te ponías a platicar de ovnis. Como que le dio seriedad, ¿no? Por lo que dicen ustedes de que estaba Haití y estaban todas esas series de ciencia ficción que terminaban siendo muy ridículas en cuanto trataban a los ovnis. Recuerdo mucho la fotografía de los expedientes secretos X, aunque suene extraño, en una serie fría, así como gris, casi todo el tiempo estaba haciendo lloviendo, frío, o sea, no había luz del sol, me llamaba mucho la atención, no sé si era a propósito, ¿no? Pero eso es algo que recuerdo mucho de la serie, ¿no? Una sensación de oscuridad que representaban en la fotografía, no eran como otras series donde se ve el sol, o claro, porque también el lugar donde estaba, ¿no? En Washington, en la costa, en la costa este, que es donde precisamente... Muy al norte. Decir, muy al norte. Pero eso le da una sensación todavía más de misterio, ¿no?, a la serie. Sí. No sé si era a propósito o no. Eso es algo que a lo mejor habría que checarlo. Pero mientras vean peras o manzanas, le daba cierta seriedad, que les digo, cierto, se fue perdiendo conforme se fue desgastando la serie por alargarla mucho.
sí, ya empezaban a hacer, yo me acuerdo que hasta en un capítulo donde hablaban del chupacabras, ¿no? O sea, sí, ya desesperados estaban por agarrar cosas que ya no sabían qué hacer, pero había otros muy buenos como estos de los asesinos en serie. En particular recuerdo uno que era una especie como de tipo que invernaba y mataba, cada periodo despertaba para precisamente matar gente y comérsela y poder volver a hibernar. No, ese es todo genial. Sí, creo que hasta tiene dos partes por ahí. Sí. Las películas, no sé si vieron las películas. Yo nada más vi la primera en el cine y la verdad ya la olvidé, no la volví a ver. O sea, no. Siento que, pues era cuando hicieron la película, ya como tú decís, juego, ya estaban estirando y ya promocionaron la película, ya como que no les quedaba casi nada. ¿Pues la viste, Jacobo? Sí, sí, la primera y este. ¿Las nuevas? Sí, las dos, es que eran dos, son dos. Y en una era precisamente, fue entre temporadas, no me acuerdo cuál, y fue también así como que a abonarle al misterio y no se resolvió nada. De hecho, creo que ese fue el problema con la película. Todos estaban esperando, bueno, es una película, ya nos van a decir cosas y nos van a resolver todo en abril. Nos quedamos, fue un capitulote de 2 horas así, donde te dejaron igual, ¿no? Y la segunda película ya no me acuerdo, pero creo que tenía poco que ver. Incluso tuvo sus spin-offs, no sé si se acuerdan que estaban estos, los que le llamaban The Long Gunmen, los locos a los que acudía Mulder, que eran unos conspiracionistas, eran tres sujetos muy raros que eran sus amigos. Esos tipos eran la onda y hasta intentaron tener su serie con una temporada, como que no duró más. Sí, los típicos amigos que eran paranoicos, conspiranoides en relación a todo y a los que acudía él cuando tenía una duda, ¿no? Tenían la pared llena de periódico cortado. Exactamente. Sí, esos menos. Sí. Eran tres sujetos muy, muy extraños que salían ahí. Tuvo de toda la serie y el problema es ese, que se alargó. Y ahora las temporadas estas que revivieron, no, de plano no tuvieron el mismo impacto, como ahorita dijo bien José Luis. Y sí, es una lástima porque sí, es un. Y creo que no ha habido algo parecido, o no sé. Bueno, intentos. Es que para que fuera mainstream, que fuera parte de la cultura general, sí, que estuviera a las 8 o 9 de la noche todos los días en la tele, no, ya no ha habido. Así, con el tema OVNI o con el tema paranormal, ya no ha estado. Pero eso hizo que nuestra generación tuviera un interés o que lo tuviera a la mano ese tema. Lo cual a mí, yo siempre lo disfruté. A mí esos temas siempre me han llamado la atención. Y pues sí me he metido a leer y te les digo, es lo que más recuerdo, lo que más disfruté fue de si te gustan expedientes a la raza de la escuela y a partir de ahí ya saber con quién hablar de esos temas. Pero bueno, continuamos. José Luis. Bueno, yo voy a hablar de la que es mi serie favorita. Jacobo comentaba algo, me parece que tiene razón. Y sin embargo, yo la pondría aparte. O sea, voy a hablar de Malcolm en el medio, ¿no? So. Para mí no hay nada mejor que eso. Jacobo había comentado que es una especie como de Simpson, live action. Estoy de acuerdo. Con la diferencia de que los Simpson tienen un tope óptimo de genialidad. Y después va en picada. Y Malcolm nunca va en picada. Si acaso hay alguna parte de algún capítulo en donde no te llama tanto la atención o se pasa desapercibido, pero en general los escritores hicieron un excelente trabajo. La edición de toda la secuencia está fabulosa. Todos los personajes están súper bien definidos. Te identificas en un momento con uno, con otro. De repente hay situaciones insospechadas y se resuelven. Hay un humor que me parece que nunca cae en la exageración en la que cayó Homero Simpson después. Siempre he pensado que Malcolm no es un ñoño, simplemente es un tipo genial, brillante, pero nunca, nunca tuvo ñoñez. Su gran castigo es ponerlo con los ñoños, ¿no? Ese es su gran castigo para él. Me encantan las historias cuando de repente tratan de recordar lo que pasó antes, o los what if, ¿no? Como el capítulo en donde todos se vuelven mujeres, ¿no? Está bueno. Está buenísimo. Fregoncísimo.
El capítulo donde van las holandesas, ya están grandes todos ellos y van las holandesas. A mí, yo todavía lo tengo, tomo como referencia, ¿no? En donde entran las holandesas y dicen, no hay cerveza, ¿qué clase de biblioteca es esta, no? Es una chulada de serie. Yo la empecé a ver tarde ya, estando aquí en Monterrey, pero, híjola, no hay capítulo que no me guste. A veces de repente nada más pongo los intros para divertirme, porque son otro rollo aparte del capítulo que viene, ¿no? O sea, son siempre un capítulo te ofrece dos historias, la historia del intro y el capítulo propio. Entonces, bueno, yo la coloco como mi top. No hay nada que me guste más, por encima de cualquier otra gran producción. Habría que ver ahora qué onda con la serie de Tolkien en Amazon. Espero que va a ser muy épica y muy espectacular en todo caso, pero no creo que vaya a superar mis expectativas de respecto a Malcolm. Pero bueno, ahí la dejo. Esa es mi serie. ¿Jacobo? Sí, Marco, es genial. Tal vez no fue mi serie favorita, pero de ahí a que te diga, ¿no te acuerdas de los capítulos? No es cierto, me acuerdo de todos. Y José Luis lo dijo bien, o sea, tiene razón, es cierto. A diferencia de los Simpsons, que se ha vuelto ya un chiste de su propio chiste, Malcolm supo extenderse y creo que tiene uno de los mejores finales de serie que he visto. El final a mí me gusta mucho, muchísimo. A lo mejor primero porque es un final más pensado que otros donde ya nos cancelaron, ya córtame. Si esto es un spoiler, pues ahí les va, y si no, pues está para las ovejas, pero al final me gusta mucho porque es un final donde, oye, es que siempre supimos que fuiste inteligente, nunca lo quisieron tratar diferente, o sea, todo lo que es el leitmotiv de la trama se resuelve al final cuando le dice, nunca te quisimos tratar diferente porque tú tenías que ser diferente, o sea, porque sabíamos que ibas a ser diferente, pero no podías ponerte encima de los demás, ¿no? Entonces esta imagen, exacto, donde creo que está, ya no me acuerdo en qué universidad, y está limpiando pisos, o sea, es una genialidad, la verdad, se me hizo un muy muy buen final, uno de los mejores finales de televisión, entendiendo como lo estuvimos hablando la sesión anterior, que casi no había finales, ¿no? ¿Se acuerdan? Porque cortaban temporadas y entonces, sí. Y sí, muy chistosa, ¿no? A mí me encantaba Dewey, ¿no? Yo creo que es mi personaje. Sí. Y más el final que le prometen, ¿no? Tú vas a vivir en un castillo. Sí, creo que el hecho de que fuera el más pequeño, pero no por eso el menos inteligente, tenía capítulos geniales, digo. O sea, donde hablaba con los juguetes y demás. Sí, que hace esto y que le lo mal aconsejaban, ¿no? Decía, cuando tenía el ejército en la... sí, está fabuloso eso. Sí, muere. Digo, ya punto aparte hablando de eso, mi personaje favorito era Dewey y sus capítulos siempre se me hacían así muy, muy chistosos, ¿no? No, hasta por los memes, ¿no? Sí, ese meme famoso que circula mucho de que no espero nada de ustedes y de todos modos logran decepcionarme. Ese tipo de cosas son geniales. Es que todos nos podemos relacionar. Yo soy el menor. Entonces, pues nada más somos dos, no es tanto, pero mi hermano sí es mayor, unos 5 años. Entonces, física, en cuestión de inteligencia, experiencia, capacidad física, y pues sí hay una gran diferencia. Bueno, tienes 5 años y él tiene 10. O tienes 10 y él tiene 15. Entonces, pues nunca pude hacer nada a mi hermano. No, aparte tu hermano está enorme. Y no, aparte mi hermano es una persona alta, no es una persona normal. Entonces, ahí sí sentí la relación de que mínimo el del medio, Malcolm con el mayor, o Dewey con el mayor, o con estos grandes episodios del hermano mayor en la escuela. Francis, los quacks. También. Cuando el director se termina enamorando a la mamá. Esas historias están muy padres, o cuando ya se va a Alaska con su esposa. Lo que nunca me gustó fue cuando estaba en el rancho. Sí, se me hizo muy... Sí. Los dueños se me hicieron muy... como sería Homero ahorita. Un poco forzados, ¿no? Más, muy... Sí, Otto era un poco forzado ahí.
De relleno. El esposo, aunque sí estuvo gracioso cuando hicieron películas pornos en el hotel. Sí. Oye, pero uno de los mejores episodios, bueno, no episodios, sino uno de los mejores momentos en la serie es cuando estando en el rancho, truenan el cohete. No, 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 no. Se quedan ciegos. A mí me ¿Cómo era? gustaba mucho la Comodo, película. Comodo 9000, ¿o cómo era? No me acuerdo el cohete que era enorme. Iluminó todo, lo dejó ciego. O sea, hay un momento en que se ve como si fuera de día, ¿no? Sí, es un muy buen chiste. Uno de los mejores chistes de la televisión. Sí. A mí me gustó mucho la crítica al políticamente correcto de los blancos cuando salía el amigo negrito del Sí. papá. Cuando salieron todos jugando póker y se terminaron peleando y luego haciéndose amigos, y luego uno se fue porque se dio cuenta que le estaban engañando. O cuando Sí. están en el supermercado y traen el cartel Sí, el cartel famoso del negrito de la cerveza. con la cerveza y lo aparece el amigo igual con la misma posición, con el trapeador y con el mismo six. Esos estaban muy buenos. Lo que sí, y luego el personaje, el amigo de Malcolm, Estoy, ¿no? Estoy. ¿Stevie? Stevie, ¿no? Stevie. Esa dinámica también estuvo muy padre porque, bueno, era el otro podía ser cool por medio de Malcolm, pero, y el otro pues podía hacerlo sentir bien porque era amigo de alguien que era diferente como él. Fíjate que yo creo que ya nada más por último, bueno, todos podemos tener una opinión de la serie, pero una de las cosas que a mí me ha sorprendido es que cómo Hal, el personaje de papá, terminó haciendo lo que muchos consideran la mejor serie de la televisión jamás hecha, que es Breaking Bad. Sí, Sí. A mí eso siempre me también, sorprendió, también. cómo ese personaje lo tenías tan encasillado de una forma, y luego de Breaking Bad, no sé si hablemos en algún momento, pero cómo terminó haciendo ese personaje tan oscuro, tan diferente. Y esto lo quería decir porque no sé si saben que hay una especie de final alterno donde supuestamente Hal Es un sueña. sueño. Piensa que todo eso fue un sueño y se despierta y es Hal. Y piensa que todo lo que pasó en Breaking Bad fue un sueño. Por ahí búsquelo y está al lado de Lois y es que soñé que era ¿cómo se llama? Un Narcotraficante. narcotraficante y estaba casado con una rubia muy bonita y el otro le decía, ni lo sueñes. Está con ganas de eso, digo, porque y con la forma en que unieron esas dos cosas, o sea, Malcolm y Breaking Bad, fue una genialidad. Por ahí búsquelo, dura como 5 minutos. Sí, Una especie de la he final visto. alterno donde piensa que todo fue un sueño. No, y apenas iba a decir que mi personaje favorito era el papá, y su relación, la dinámica con la mamá. Esos episodios creo que son mis favoritos, de cómo lidian con sus problemas de pareja y logran salir adelante por los cuatro hijos, todos problemáticos, sin dinero. El papá nunca sabemos qué trabaja, qué hace. Oye, sí. Y la mamá, pues en su. O sea, es muy listo, es muy inteligente, tiene mucha capacidad y anda de cajera en el supermercado del local. Entonces, esa dinámica siempre me gustó, siempre la disfruté sobre los chamacos, que si te identificas, pero cuando vas creciendo, como tú vas creciendo con la serie, ya terminas disfrutando más los líos de los papás. Y ese primer episodio en el que la mamá está rasurando al papá. Desnudo enfrente de todos y desayunando y sale pelo en la en el cereal, uno se siente muy o cuando le preguntan por qué se gastó este dinero en lentejuelas y recuerdan Sí, cuando está con las lentejuelas y bailando sobre patines. Esa es la serie. Es de esas series que le están pasando en Canal 5, que siempre la están pasando y no dejan de pasar en Canal 5. Los La dejas Simpsons. el episodio, dejas que se termine de ver. Si estás zapeando ahí la televisión. Pero es la mejor, José Luis. Los Simpson, para mí, los primeros 5 o 6 temporadas. O Scrubs, que es muy buena, es muy graciosa. Doctor House, Seinfeld, que trató de nada, pero a mí siempre me ha hecho reír. Pero fíjense, la que yo voy a mencionar, si me
Pasamos ya a la mía. Claro. La que iba a mencionar era una que es muy rara, que yo no vi hasta que tuve cable, obviamente pirata. Recordando el episodio de Los Simpsons, Homero, cuando lo consigue pirata para ver una pelea de box. Sí, las aventuras de Pete en Pete. No sé si alcanzaron a ver las pocas temporadas de esa serie de Nickelodeon. Era rarísima, era muy hipster, era muy alternativa. Bueno, era alternativa, en esa época era alternativa. Era dos muchachos que se llaman igual, que su mamá tiene una placa de metal. El papá era absolutamente normal, ese era el personaje que era raro, pero era el personaje cómico. El niño, el menor, tenía un amigo que era superhéroe y tenía un tatuaje de una sirena. Y Petunia, creo que se llamaba. Y el mayor, pues, era un adolescente también absolutamente normal y tenía problemas absolutamente normales, pero la dirección, no tanto la dirección de arte, porque eran suburbios del norte-este de Estados Unidos, tipo New Jersey, pero la dirección y el guión me hacía pensar que estaba viendo algo totalmente diferente. No eran guiones normales, o sea, había un episodio que era, estaban jugando lo que sería como voto o free congelado aquí, en México, pero están jugando con lámparas, están alusando, pero no se quieren meter. No se quieren meter, o sea, ya es la hora de la cena y no se quieren meter, y de eso se trata, que no se quieren meter, y están, hacen una apuesta con la mamá de que van a aguantar todo un día entero jugando para ya tener por lo menos un poco de más tiempo para dormirse más tarde y seguir jugando. Es el típico día de verano que ya no te quieres regresar. Entonces, tiene ese feeling de nostalgia todos los episodios, si no es el verano, si no es el invierno, si no es la escuela, si no es la primera chica con la que te enamoras, o un amigo que conoces que llega y luego se va. Tiene ese tipo de momentos, tiene ese tipo de instantes de nostalgia que te dan en la infancia, que te dan en la adolescencia, y los captura muy bien con la dirección de arte. Y hay personajes rarísimos. Hay un personaje que nunca ve su rostro, que es el Mr. Frosty, el que te vende paletas de nieve, y como que pasa con su carrito. Y todos están fascinados con ese personaje porque nadie sabe quién es y todos quieren saber quién es y cómo su cara, cómo su rostro y qué hace mientras no está vendiendo, porque nada más aparece en verano. Entonces se la pasan buscando, investigándolo. Y bueno, pues tienen muchos artistas invitados. Aparece Blondie, aparece el de R.E.M., aparece Iggy Pop. Entonces, la banda hipster, la banda, bueno, ahorita es hipster, pero la banda alternativa de la época, le llama mucho la atención. Y yo ni siquiera sabía que era la música alternativa y ya andaba viendo Pete in Pete. El intro, la canción del intro te agarra inmediatamente porque es un rock alternativo suave, pero al estilo R.E.M. Se los recomiendo, sus episodios están en YouTube. Hay un episodio muy bueno en el que los papás se van y es cuando, digo, como son dos hermanos, yo me sentí muy identificado de que pues haces lo que tú quieras. Y una de esas es poner el cuarto disco de Led Zeppelin a todo volumen. Órale. Y rompe todo porque empieza muy fuerte. El soso. Entonces tiene esos detallitos muy gringos, pero también muy nostálgicos de la vida cotidiana, de la vida masculina de los niños y de los adolescentes. Entonces tenías al hermano chico, donde veías todo lo de la infancia, y tenías al adolescente que veías todo lo de la adolescencia. ¿Entonces no la vieron? No, yo no. No la ubico. No. ¿Cómo? ¿Qué pasó? No, fíjate que no, pero sí tengo amigos que les gustaban mucho. O sea, la ubico, sí sé cuál es, pero no recuerdo haber visto un capítulo. Pero sí tengo un camarada que le encanta también, o sea, como que sí es de culto, ¿no? O sea, sí. Tampoco es una serie así perdida en el limbo, ¿no? Sí, hay gente que le gusta mucho. Y es en esta época donde hay un montón de series de transición, ¿no?
los niños adolescentes. Digo, porque si yo me escogería una de todas esas, que hay uno que estaba Salvados por la Campana, sí. Boys Meet the World, yo me quedo con Los Años Maravillosos, en dado caso, si me dicen alguna de esas, con esa temática, yo me quedo con Los Años Maravillosos. Sí, con esa me quedaría yo, pero no es por contrarrestar lo que estoy diciendo, pero porque es como que era la temática de muchas series en los 90, ¿no? Chavos que iban de la infancia a la adolescencia, y algunas veces había series más cómicas que otras, pero me acuerdo yo en particular, si dices tú, bueno, de todas esas, ¿con cuál me quedo? Para mí, Los Años Maravillosos era algo muy, muy padre. Esa inclusive la veía con mi mamá, Los Años Maravillosos. Esta pide era más, era más rara. Esa sí. Yo la veía solo, pero La Señora Maravillosa la veíamos aquí en casa. Y luego con la música, de hecho creo que la música. Con el intro tenías, Joe Cocker, We Are Here From France, excelente. Y luego cuando ponen, When a Man Loves a Woman, que está en el club y empieza a agarrar de la mano. Sí. Y bueno, también esta, ¿cómo se llamaba? ¿Era Connie? No, era... Winnie Cooper. ¿Eh? Winnie Cooper. Winnie Cooper. Ándale. O sea, uno siempre termina enamorado de Winnie Cooper. No sé ustedes. Yo hasta la fecha, el crush. No, yo no. Sí, creo que ella actualmente es matemática. Sí. Entonces. Yo también lo sigo en Instagram. Todavía lo sigo. Sí, no, y sigue siendo una mujer muy guapa. Muy, muy guapa. Sí, no, sí, el crush de ese tiempo, y yo creo que es guapa, inteligente. No, pues cómo no. Pues hay muchas series que comentar. No sé quién hace alguna mención. Ah, bueno, hay que hacer la mención honorífica. Emanuel. Para Emanuel hubiera sido Frasier. A mí me gustó mucho Frasier, la vi toda, disfruté bastante. Muy buenos diálogos, muy buena comedia. Ya después le damos chance de que él nos platique, pero no sé si quieren comentar algún detallito, si la vieron por lo menos. Sí, sí la vi, pero no todos los capítulos. Sí, me acuerdo. Yo tampoco. Me acuerdo que era un spin-off de esta serie, la de... ¿cómo se llama? La de Cheers. Sí, y la relación entre el hermano y él era tal vez lo que más me gustaba. Sí. Sí. Sí, esa relación era la interesante. Yo tampoco vi los vi todos, vi muy pocos, pero sí tenían un muy buen humor, un humor muy fino. ¿Sabe? Yo quería mencionar una comedia, ahorita que estaba haciendo así un recuento. No fue muy popular, pero a mí me gustaba mucho, y pues ya que estamos hablando de series no muy populares, yo digo que sí la vieron, a lo mejor se llamaba La Tercera Roca del Sol. Ah, muy buena. La premisa era genial, exacto, la premisa era genial. Extraterrestres que vienen a investigar cómo viven los humanos y pues se hacen pasar por humanos, ¿no? Ya todo lo demás era pura risa lo que... El general cometió mujer, el anciano, el niño. Sí. Y un colado. Sí, eso, sí. Sí, muy, muy buenos actores, muy buenas bromas. Cómo les sorprendían cosas que eran tan simples, cómo ellos tuvieron un mundo, venían de una sociedad supuestamente más compleja. Una serie de risa loca. A mí de la segunda, fíjense que tengo yo ahí en el puesto, pero muy por debajo de Malcolm, porque todas están para mí por debajo de Malcolm. Black Sails. Velas Negras, a mí me gusta mucho, me gusta más que todas las de época y todas las épicas que hay por ahí, me gusta muchísimo esa serie, está creo muy poco valorada por mucha gente, pero a mí en lo particular me encanta. Ese es de piratas, ¿verdad? ¿Cuál es la trama? Sí, son 30 años antes de la Isla del Tesoro, hay algunos personajes históricos, de veras, ¿no? Como la pirata Bonnie M, o M. Bonnie, o Edward Touch, ¿no? El famoso Barba Negra. Fíjense que yo... Sí, perdón. No, adelante. Yo, la hora que estábamos hablando la vez pasada de La Dimensión Desconocida, yo creo que la que actualmente podría ocupar su puesto fácilmente es Black Mirror. No sé si... Okay. No sé si han visto algunos capítulos de Black Mirror. Creo que es así. Como porque mientras algunos remakes de la Dimensión Desconocida han sido malos, Black Mirror ha sabido adaptarse a que
Es lo que es la dimensión desconocida en su tiempo, pero con los miedos y las paranoias del mundo digital. Sí, okay. Entonces, por ahí, si no han visto Black Mirror, eso es algo que iba a decir. Y si les da flojera ver la dimensión desconocida, vean Black Mirror, porque es eso, ¿no? Es como la dimensión desconocida, nada más que la dimensión desconocida maneja los miedos del comunismo, la Guerra Fría, los extraterrestres. Esta maneja los miedos del mundo digital, sí, o sea, del internet, el excesivo control que tiene sobre nosotros el mundo virtual. Bueno, esa es una recomendación que también no quería dejar de pasar de largo. Yo diría El Show de los 70s. Muy bueno, sí, muy bueno la también. Moda, la música y el claro. Tema del papá. De los mejores papás que sí. Y esos regaños y todos asustados. Personajazo, porque estuve en la guerra, ¿no? Y pues todo lo que hacían estos güeyes les parecía tan ridículo. A mí me encanta el episodio cuando van a ver Star Wars, ¿no? Que sí, porque pues fue como nació el fandom de Star Wars, ¿no? Y entonces ellos iban, no, de seguro eso, es mejor Star Trek. Y ellos dicen, nada, puede ser mejor que el planeta de los simios. Y luego salen del cine todos, así con la cara de... Una genialidad. No, bueno, esa me encanta porque es cuando sale el carro, ¿no? Como si fuera el Destroyer, la primera película, que aparece toda la pantalla. Sí. Y creo que él empieza a soñar, y que son los personajes, ¿no? Empieza a soñar también. Sí. No, y pues también el gran crush con la pelirroja, con la vecina. Eso también siempre fue. Pero bueno, muchachos. ¿Alguna otra mención honorífica o la guardamos para la tercera parte? Porque pues están las que ya vimos como adultos, no sé si alguien vio el Dr. House. Sí, claro. Dougie Hauser antes de eso. Ah, bueno. Sí, antes, exactamente. Bueno, también está la de Friends, que no sé si la vieron, yo sí la vi toda, sí. Pero... Sí. Pero como que la segunda vuelta ya no está. Fíjate que ha envejecido mal. Yo también tengo muy buenos recuerdos y la volví a ver así como que ¿por qué demonios me reía de esto? Yo haría mención honorífica, igual ya lo comenté, pero yo soy fan de Gilmore Girls. El guión es buenísimo. La persona detrás del guión, muy inteligente la persona detrás del guión. La historia está... Pero el guión está hermoso.